inicio. Vamos avanzando de a poco, pero seguros, asumo, el tema de la SEM, nivel básico, cuestiones estructurales, pero también apoyados en nuestros amigos del plugin, del doctor Gaskin y su equipo. Y eso es lo que quiero mostrar en este corto video. Acabo de mostrar, o en otro video previo, ya también ha sido muy, muy tradicional lo que se conversa sobre esta salida estimate y estos valores de coeficientes estandarizados. Observen que aquí no sabemos cuál de ellos es significativo o no. Pues uno ve los valores tan grandes y dice todos son significativos, prácticamente. Pero está intuyendo. Y yo le puedo decir a las personas, redacto, y bueno, los valores son altos, mayores de 0.70 o hay unos de 100. Eso es significativo, además, porque arriba dieron los no estandarizados. Pero con seguridad va a llegar una persona y me va a decir, no, pero compruébemelo estadísticamente. Así, a ojo. Pues bien, ahí es donde, observen los números, 870, 990, etc. Ahí es donde entonces nos sirve este nuevo plugin, Clean Estimate Table. Seguramente, bueno, este es nuevo, este es otro de los que vi hace poquito en el blog del profesor Gaskin. Sabemos que en su margen derecha tiene un link para llegarnos al drive de él, que muy amablemente lo facilita. Y ahí es, busquen este, porque puede ser que no lo hayan bajado previamente. Clean Estimate Table, es de los más recientes. Ahora, es claro que hay más habilitados para el 24 y para el 25 el que tuviera versión, pero él lo tiene, él dice 24 o más, o 23 o menos, en las primeras versiones. Pero mientras más alto será mejor. La 24 está como muy, muy buena en el sentido de que apenas no supera otra más. Clean Estimate, le doy clic. Y él no preguntó más nada. Él únicamente procesa y nos crea otra vez un HTML. O sea, y no hay que darle ningún otro insumo. Y nos da la tabla que sombreamos y nos la llevamos para el Word, o para donde queramos. Y ahí está. 870 para el F1 no dio significativo siendo tan grande. El por qué debe tener mucho error estándar, o sea, hubo disparidad ahí de respuestas y hay alguna cosa que no lo lleva a eso. En cambio, aquí ya esto no lo está sustentando. Y nos dice al final, algo que no menciono a menudo, pero toca hacerlo de vez en vez, la forma de cómo se cita en nuestros productos, en nuestros artículos y trabajos, el uso de este específicamente plugin, porque habrán otros que se citan prácticamente de la misma forma, cambia el nombre. Aquí nos está diciendo MERS Certain Table. Pero aquí está la importancia de ese plugin. Quiero dejar ese para de pronto compartirlo más público.